A ver, Bruno, cuenta regresiva. Ahí está la cuenta regresiva, García. Me pone nerviosa, pero me gusta, me apasiona. Cuenta regresiva para el inicio de ExpoCon, que queda muy poquito tiempo. Ahí van corriendo los segundos. Estamos cada vez más listos, toda la comunidad del mundo de la construcción, para presentarnos en sociedad. Quedan muy pocos lugares, así que hay que apurarse. Yo te diría que casi nada. Casi ya no entras vos, Benet, pero no. Quedan algunos poquitos lugares. Con los codos seguimos haciendo lugar para que todos participen. Nos metemos en el programa de hoy, sumario, master plan de una firma santafesina, master plan para el Boulevard Gálvez y la presentación de un nuevo emprendimiento inmobiliario, La Gran Vía. La firma es Venusi, presenta hoy este desarrollo master plan para Boulevard Gálvez y por supuesto van a estar en ExpoCon. Y de la mano de Alsafex vamos a hablar de aquellas cosas que uno nunca se le presta atención en las aberturas, esos grandes paños, los accesorios de las aberturas. Herrajes y accesorios para que además de tener esa buena estética, funcionen bien a lo largo del tiempo. Y nos fuimos a la ciudad de San Jerónimo Norte. Allí hay una nueva etapa, hay un nuevo showroom de la firma Surmiten y fuimos a hablar con ellos. Nuevas tendencias, nuevos colores, nuevos materiales y se presentarán en ExpoCon. Vuelven las máquinas pesadas a ExpoCon y de la mano de una firma que tiene 25 años en el mercado, Colombero Diesel. Me encanta esa escala de obra que arranque Cifras TV, hay también algunas perlitas. Creatividad, calidad, rapidez, eficiencia, Diesel, distribución y servicios. Diesel, seguimos construyendo Santa Fe. Y antes de la primera nota de meternos, la voy a presentar a ella, a la arquitecta con pelo cortado, la arquitecta Nancy García. Yo soy el arquitecto Jorge Benet y juntos hacemos para usted este programa que se llama... Se llama Cifras por TV, haciéndolo desde la estación Belgrano hasta mayo. Sí, sí, cuenta regresiva, como nos ponemos nerviosos. Bueno, la primera nota de este programa tiene que ver... Hablábamos hace un tiempo del master plan de la Avenida Alem. Bueno, ahora hay un master plan para el Boulevard, tanto Boulevard Gálvez como Boulevard Pellegrini. Venusi se caracteriza por tomar estas áreas de desarrollo que Boulevard ya está siendo desarrollada hace varios años, ahora también pisando fuerte en Boulevard, en Alem. Hoy vamos a hablar de master plan Boulevard y de este nuevo emprendimiento frente a lo que es la Universidad Nacional del Litoral. Frente al rectorado en el Boulevard Pellegrini, Boulevard Pellegrini al 2700. La Gran Vía. Hay 7 emprendimientos en marcha. Este es uno que se inicia. Yo pienso que la idea del Master Plan es un desarrollo de muy, muy importante de parte de la empresa, que está enfocado por primera vez a la construcción de departamentos para todo tipo de necesidades y para todo tipo de gusto. ¿Qué implica esto? O sea, departamentos para inversores, departamentos para familias, unidades para parejas de jóvenes, para parejas de adultos. O sea, intentamos lograr con esto una diversidad de productos en su mayor potencial, diríamos. Eso es lo que busca la empresa con este, lo que llamamos Master Plan. Bueno, Octavio, vos responsable de la parte de desarrollo, de arquitectura, cuando te traen esto, ¿quién te lo trae? ¿Fernando? ¿La gente? Dicen, che, ¿esto tenés que desarrollar? No, lo que pasa es que lo gracioso y divertido del desarrollo es eso, ser integral. Vemos que la ciudad de Santa Fe está en un punto de ebullición espectacular, está creciendo ciudad de... está cambiando de densidad de escala espectacularmente, lo que nos generó y nos provocó a nosotros en dos ejes de desarrollos muy importantes, Alem y Boulevard. Bueno, ¿acá qué va a haber? ¿Unidades de un dormitorio, dos dormitorios y hasta tres? Uno, dos, tres dormitorios, un, pileta.
pero este va a tener una característica muy, muy particular, muy innovadora sobre la aplicación de las tecnologías de la comunicación. Innovación en el sistema de portero, en el sistema de tecnología IP, cámaras IP, de seguridad, seguridad remota, desarrollo de app para controlar el departamento. Toda una revolución tecnológica que empezamos con este edificio por la impronta que tiene el target de la UNL, el target de Boulevard Pellegrini, el target espectacular que tiene el geográfico, y después va a ser la punta de lanza para los otros 6 proyectos que también estamos desarrollando. Bueno, vuelvo a la modalidad de venta. ¿Qué hay? ¿Entregas? ¿Hay cuotas? La modalidad que estamos últimamente manejando es todo con el cliente, diríamos. Que el cliente quizás puede proponer cuál es la forma que se adapta mejor a la forma de pago. Entonces, en base a lo que él proponga, vamos a sentarnos a conversar con él y vamos a buscar la vuelta para que le sea cómodo, no solamente en la forma de pago, sino en la forma del departamento, en adaptarlo a su necesidad. Eso es muy importante. Yo pienso que el cliente hoy es todo. Entonces, hablar con el cliente de todos esos temas hace a un buen producto. ¿Sentís que algo te gustaría cambiar? Pintás tu casa y vivís la sensación de regalarle una nueva experiencia a tus sentidos. Universo Pinturerías. Sentí, pintá, viví. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Instalaciones residenciales, instalaciones en edificios y plantas industriales, frío comercial, repuestos. Visítanos en nuestra casa central, en Avenida Peñalosa 5201, Santa Fe, o en nuestro nuevo local en Paraná, Almafuerte 313. Bruno Ingeniería. Bruno Ingeniería. Aire acondicionado y refrigeración. Sí, joven, joven los chicos, ¿eh? Positivo. Un empuje de novela, realmente. Con autoestima para la ciudad de Santa Fe, y eso me encanta y lo valoro muchísimo. Son edificios de calidad, siempre donde pisa Venusia. Así que ahora vamos a hablar también de calidad en aberturas. Ah, uno está acostumbrado ahora con los nuevos edificios, ¿eh?, las aberturas con grandes paños, ¿no? Y evidentemente cuando hablamos de eso, hablamos de perfilerías pesadas. Y cuando hablamos de perfilerías pesadas, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de rajes y accesorios para que todo eso, además de tener una buena estética y buenas proporciones, funcionen bien, cierren bien, no sean pesadas y a lo largo del tiempo también no se deterioren. Bueno, pregunta básica para hablar de aberturas de aluminio. ¿Qué son los accesorios? Bueno, buena pregunta. Como dijo Pablo antes, el sistema de carpintería se conforma de perfiles de vidrio y aparecen los accesorios, los herrajes, los borletes, selladores y, bueno, y propiamente dicha, la mano de obra. Accesorios y herrajes se tienen que entender como cosas importantes pero diferentes. Accesorios son los componentes que arman la abertura y generalmente no se ven, y los herrajes son los componentes encargados de darle funcionalidad a cada tipología, ¿no es cierto? Es importante comprender que hoy en día los sistemas de carpinterías que se diseñan mancomunadamente con los desarrolladores de accesorios. Por un lado, adaptando accesorios existentes. Por otros, diseñando accesorios y herrajes exclusivos para poder readaptarlos a estos sistemas en pos de mejorar la calidad de la prestación, como bien dije antes. También pautar con el cliente dónde compra las aberturas, cómo sabe elegir si accesorios y herrajes son los adecuados. Bueno, estamos para eso, para asesorar al carpintero, perdón, y al profesional, y a partir de el plano con el que vienen generalmente los profesionales, analizar toda la obra y en base a las tipologías, readaptar en caso de ser necesario o rediseñar la abertura, y pensando en paralelo en los mejores accesorios y herrajes para el correcto funcionamiento de esas tipologías. Desde Alzafec, como siempre decimos, tratamos de estar a la vanguardia, ya que somos importadores de ciertos productos, como por ejemplo rodamientos, aparte de poliamidas y burletes especiales, justamente para resolver de la mejor manera corrediza, como bien te digo, y todas las otras tipologías que están en desarrollo. ¿No? Si en una abertura fallan los accesorios, ¿en qué puede fallar la prestación del servicio? Y justamente en el funcionamiento en general, dependiendo de la tipología. Una ventana no va a abrir, una puerta tampoco, una corrediza no va a correr, una oscilobatiente no va a funcionar como corresponde. Por eso garantizamos un stock y un servicio hacia el cliente, que es perfiles complementarios que hacen el armado de la abertura y sobre todo en RPT, el sistema de burletería, justamente para garantizar hermeticidad y estanqueidad.
GeoCeltas, solución para consolidar caminos rurales y terraplenes. Sistema de confinamiento con una perfecta compactación. Tecnomateriales, soluciones para proyectos innovadores. Colomé, Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. Observación muy importante, ¿no? Bueno, un saludo a la gente de Alzafec. Pero lo importante es esto. Tanto Benussi, como Alzafec, con la gente de Barnaba, cada uno de ellos van a estar en Expocon y con una isla muy importante. Y muy cerquita, vecinos, los dos ahí en el ingreso. Así que serán bienvenidos una vez más en esta edición. Pero no solamente va a estar Benussi, no solamente va a estar Alzafex con Barnaba, sino también que se ha sumado Surfmitten. Surfmitten, nos fuimos a la localidad de San Jerónimo Norte. Y armar un nuevo showroom significa, en realidad, también una nueva etapa. Nuevo showroom en Casa Central, nuevo showroom en Rosario, en Rafaela, en cada lugar donde tiene un pie Surfmitten para mostrar estas nuevas tendencias. Bueno, Oscar, visitándote, prometeme que para la próxima te venís con el saxo. puede ser, no hay problema. Bueno, armar un nuevo showroom, ¿qué significa? ¿Una nueva etapa en Surfmitten, la empresa? Sí, así es. Jorge, bueno, estamos renovando todos los showrooms que teníamos, más los nuevos. Próximamente, ahora en abril, vamos a tener 6 showrooms. Y bueno, esta renovación que empezó hace 2 años con un estudio de mercado, ha hecho que nosotros tomamos la decisión de contratar diseñadores, darle una vuelta a los diseños que ya estaban y se han diseñado cosas nuevas. Bueno, después de 2 años, bueno, se empezó a ir definiendo las líneas, los acabados, nuevos accesorios, nuevo herraje. Y eso, bueno, dio como resultado estas nuevas cocinas que ya pueden ir viéndola en nuestro showroom. Y bueno, y próximamente también en nuestra página web, que la estamos renovando con todo este material. Bueno, recordanos los lugares, porque es San Jerónimo Norte, la Casa Central, pero también hay otros lugares. Sí, así es. Bueno, estamos en Rosario también de hace muchos años y ahora vamos a estar en otro lugar en Rosario junto con la gente de Marrone, que son nuestros proveedores de lo que es mesada. Después tenemos a San Jorge, que se inauguró el año pasado. También la gente de Crespo, la empresa LAR, que tiene un corralón, entre otras actividades, tiene un corralón muy grande, donde también tenemos un showroom. Y lo que estamos ya pronto a inaugurar es Rafaela. Ahí estarían los 6 locales comerciales. Bueno, ¿qué van a presentar en Expocon? Bueno, en Expocon vamos a presentar justamente una de estas líneas nuevas de cocina. Estamos ahí viendo si vamos a presentar a la línea Avan, que es una línea muy elegante, con una terminación nut, una terminación nueva de laqueado. Así que bueno, todavía no está totalmente definido, pero creo que vamos a ir por ahí. Bueno, nos vemos ahí entonces. Sí, como no, va a ser un gusto. Bueno, después de algunos años que no hemos estado, estar nuevamente con ustedes. Bueno, ahí traete el saxo. Puede ser, y también capaz sumemos algún otro número. Dale, buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Nancy, la empresa desde hace muchos años se caracteriza en tratar de adaptarse a la necesidad de cada cliente. ¿Qué quiere decir? Muchos vienen con muchas ideas, proyectos, sueños. Y bueno, desde Surfmitten, la idea es siempre tratar de llevar ese sueño a la parte real, a la vida, a lo cotidiano que tiene el cliente en su casa. Así que bueno, desde la empresa tratamos siempre de generar y llevar ese proyecto a la realidad. Así que nos adaptamos a cualquier clase de cliente hoy en día que hay en el mercado. ¿Trabajando solo en viviendas unifamiliares o también en otros conjuntos habitacionales?
No, la empresa desde hace muchos años trabajó siempre en lo que es viviendas unifamiliares. Bueno, desde hace unos años empezamos a trabajar en proyectos de edificios. En el año 2017 hemos cerrado dos edificios de empresas muy reconocidas en la ciudad de Santa Fe, como es Dubner, con el edificio del Sauce número 40, y con la empresa Mundo Construcción o Mundo Desarrollo en calle 4 de Enero. Cuando un profesional está llegando a la etapa de equiparla y de amueblarla su vivienda, acá si haces recorrido en showroom, ves que abarcamos todo, estar, cocina, vanitori, ¿hasta dónde llega Surmiten? Bien, Surmiten, como bien lo decías vos, desde el lado de cocinas, placares, vestidores, dormitorios, muebles de estar, vanitoris. Con materiales de primera línea y de primera gama, tanto en los laminados, laqueado y también en las nuevas mesadas. No, totalmente. Nosotros trabajamos desde hace unos años con una marmolería de Rosario, que es muy reconocida, que es Marrone, donde bueno, hoy en día tratamos de brindarle tranquilidad y seguridad al cliente. ¿De qué manera? Por ejemplo, vos podés venir y comprar, adquirir la cocina que vos tanto querés. Bien, perfecto. Entonces te ofrecemos los artefactos, anafes, campanas, horno, la mesada y el producto obviamente que trabajamos desde hace 30 años, que es el amoblamiento. Entonces el cliente se ve que en un mismo día tiene el producto totalmente terminado en su casa. ¿Qué es lo que hoy quiere el cliente? Quiere tranquilidad. No quiere que el producto te lleve en un mueble un día, el artefacto otro día. Quiere en un día tener su sueño cumplido. Y eso es lo que hacemos de Surmiten. Norli Amoblamientos. Placares. Norli. Cocinas. Norli. Cocinas y placares a la altura de los mejores.